Estoy en la ciudad de Siena, Italia, y esta es su catedral, Il Duomo. El Duomo de Siena fue construido entre 1215 y 1263 y diseñado, en parte, por el maestro gótico Nicola Pisano. Su hijo Giovanni elaboró los planos de la mitad inferior de la fachada, comenzada en 1285. La mitad superior de la misma se añadió en el siglo XIV. Este siglo fue una época de gran riqueza y poder para la ciudad, por lo que se hicieron planes para ampliar todo el edificio. La Catedral de Siena está construida en estilo románico de la Toscana, con muchos detalles y ornamentación en estilo gótico. Tiene forma de cruz latina, con una cúpula y un alto campanario de casi 77 metros de altura, que se construyó en 1313. La expansión en sí comenzó hacia 1339, con la construcción de una nueva nave en el transepto derecho de la catedral. Pero en 1348, la peste negra barrió la ciudad y mató a gran parte de la población de Siena. La catedral gigante nunca se completó, y las paredes a medio terminar del Duomo Nuevo sobreviven como un monumento a la ambición de Siena y a la riqueza que alguna vez tuvo la ciudad. En el siglo XIX la catedral fue restaurada extensamente. En la fachada se utilizan los sillares de mármol distinguiendo diversos colores, blanco, verde y rojo. Todo en ella tiene un criterio artístico muy propio de la mente de un artista. De ahí su volumetría y obviamente la presencia de numerosas esculturas que representan a sabios de la antigüedad y profetas. El juego de colores en el exterior no solo se ve en la fachada, sino en todo el edificio, jugando con las piedras en blanco y en negro. Un duotono que se vuelve a repetir en el interior del templo, especialmente en muros y pilares, ya que muchas de las bóvedas se decoran con un intenso tono azul en el que relucen estrellas doradas. Mucho efecto se agrega por las ventanas de vidrios de colores. Especialmente valiosos son los vitrales redondos de las fachadas. Un punto culminante del interior es el púlpito octogonal gótico de Nicola Pisano, manifestando una mayor maduración de su estilo artístico. Columnas rayadas en mármol blanco y negro
nos están indicando que estamos frente a un estilo muy definido que es el gótico florentino. Este es el Duomo de Siena. Lo que realmente llama mucho la atención aquí por la calidad del trabajo son los pisos. El célebre pavimento de la Catedral de Siena tiene 59 paneles de mármol grabados e incrustados, creados entre 1372 y 1547. Los temas incluyen sibilas, escenas de la historia de Siena y escenas bíblicas. El trabajo en los pisos es de una factura exquisita. Recordemos que para la época solo existían herramientas manuales para realizar este tipo de trabajo. Construir una catedral como estas llevaba años. Siempre la intención que tuvieron los artistas que realizaron estas obras era didáctica, era enseñar a través de esto que podían venir, observar, admirar y entender la Biblia, entender por qué eran cristianos. En esa época no había libros, solamente podían venir al templo, a la casa de Dios, a observar este tipo de arte y dejarse seducir. Los libros eran propiedad de muy poca gente. Representada la matanza de los bebés ordenada por el rey Herodes. Algunos más coloridos que otros, todos tienen un pequeño relieve y combinan mármoles de distintos colores. El fin netamente didáctico. Varios artistas importantes de la ciudad contribuyeron al proyecto, incluyendo a Domenico Di Bartolo, Matteo Di Giovanni, Pinturicchio y especialmente a Beccafumi.
el mármol negro para representar la oscuridad de la noche y el mármol amarillo y dorado para representar las joyas y las monedas, mármol blanco para las perlas. El suelo de la catedral, que también es patrimonio de la humanidad, fue definido como el más hermoso, grande y magnífico jamás realizado. Cada año, desde agosto a octubre, el piso es descubierto y accesible a los visitantes. El resto del año se protege de las pisadas de los mismos para poder conservarlo.